¿Quién es el que aquí se da más gusto? ¿Quién aquí es el jefe? ¿Quién es el que más se sabrosea? ¿Quién aquí es el jefe de jefes? ¡El más jefe! Bueno, de los que se dicen jefes, pero no son jefes. Bueno, el menos jefe de los jefes, pues. Vengo a comprar la miseria de este valle. Y no me voy a ir. Traigo aquí harta marmaja. El futuro del cabaret es un tema que, con frecuencia, discuten los involucrados en él. Fíjate que es triste decirlo, pero el cabaret florece en tiempos de crisis, cuando necesitamos decir estas cosas. Entonces yo veo que el cabaret está muy floreciente, lo cual me aterra porque quiere decir que la crisis está muy difícil, ¿no? Pero yo aspiraría a que el cabaret se mantenga y que más allá de las necesidades que los actores, los artistas tenemos de mencionar de nuestra realidad política, nacional, inmediata, local, regional, se consolide como un estilo teatral válido. Yo esperaría que el gobierno recapacitara y alguna de estas cosas, de estos lugares históricos en el centro, y montara un cabaret en forma, porque creo que sí, sí lo merece la ciudad y que hay cabareteros que lograríamos tener una programación constante en estos espacios y que tendría que auspiciarse también por parte de la cultura, de quien decide por la cultura en esta ciudad. El actor de hoy en día o el cabaretero de hoy en día tiene que estar mucho más preparado que el anterior, porque estás presentándote justamente a gente más preparada, a públicos más preparados, públicos que quieren saber, sedientos de ver una nueva opción de teatro, una nueva propuesta. Por lo tanto, no puedes quedarte, tienes que prepararte más, leer más, investigar más de lo que estás diciendo y adelantarte incluso. Bueno, ahora sí, a darle. ¿Listos, muchachos? Vamos. Suerte, suerte, suerte. Sí, yo creo que el cabaret se perdió por ahí de los 70s en antros de ficheras. Y además se confundió mucho entre varieté, cabaret, cuenta chistes, como que... Y lo que también comenta Roam, como redimiéndose un poco esta juventud y toda esta banda de teatro que está apostando por el cabaret, que muchos vienen de escuelas donde enseñan el teatro más tradicional. Creo que le está dando nuevos bríos y hay propuestas muy interesantes. Como en todo, hay propuestas que de pronto ya se repiten o que no son tan interesantes de ver, pero en general, ya el solo hecho, ya el solo esfuerzo de que la gente esté buscando y entendiendo esta necesidad de hablar, de no callarse, creo que eso ya le da al cabaret una redimensión y lo trae a un siglo XXI en donde seguimos necesitándolo. La sensación es de que yo estoy atravesando como con una crisis con el humor. Tengo ganas de dejar de hacer humor, quizá de escribir o de hacer teatro más serio, no sé, porque como todo trabajo será cansancio o rutina. Creo que estas nuevas generaciones, no sé si esté bien o esté mal, pero no estamos haciendo un cabaret tan político. A mí lo que veo y lo que siento es que las nuevas generaciones empezamos a hacer cabaret un poco porque no había manera de... O sea, está tan saturada la carrera de teatro que fue una posibilidad para muchos de nosotros de autoemplearnos, ¿no? O sea, yo he sido una actriz privilegiada, o sea, una actriz que ha podido vivir de lo que le gusta hacer. Pero la verdad es que no es algo común, ¿no? Yo soy la güera Rodríguez, el mundo me importa poco, cuando el mal se no me gusta, me gusta a pesar de todo,
Me gustan los... Los chaparritos, los flacos, los gordos y los chiquititos, solteros y viudos y divorciaditos. Me encantan los frailes de patas bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción. Yo soy la güera Rodríguez, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. Yo agarro parejo, parejo, parejo. ¡Eche de mariachi! Se me opinó es que va a seguir creciendo. Yo estoy trabajando ahora con Alas y Raíces, con Miriam Martínez, que es la coordinadora nacional de cultura. Y, por ejemplo, fueron a ver mi espectáculo del pollo y lo que me proponen es que vayamos, por ejemplo, al encuentro de niños migrantes, ¿no? Y que a ellas no les espanta que tenga el nombre del cabaret, ¿no? Y entonces, y que yo ahora diga que quiero hacer cabaret para niños, que llevo un rato haciéndolo, tampoco les espanta, y es como al contrario, abramosle el espacio y los talleres que di fueron de cabaret o cómo hacer una historia cabaretera, ¿no? Con los niños. Pues la verdad es que yo, pues mientras siga vivo, no encuentro otra cosa que vaya a ser más que seguir haciendo cabaret. Pues así como el del pues seguir existiendo, es decir, como qué pasará con así en general, no lo sé, o sea... Yo me voy también como pues lo que hace Jesús, a que siguió Regina, que siguieron, ellas siguen haciendo lo que siguen haciendo, pase lo que pase, ¿no? Que entonces es donde viene un compromiso individual, no es como, pues ahorita se puso de moda hacer circo, luego patinar en hielo, pues me voy a meter a patinar en hielo, ¿no? Sino, pues esto me gusta. Y hasta ahora, pues yo también veo gente muy comprometida con el cabaret, entonces creo que va a seguir subiendo de calidad. Pero ¿saben qué? Si les voy a contar mi historia completa, quitémonos de formalidades. Y hablemos así, a puro corazón abierto, para que sepan totalmente mi historia. Mire, todo comenzó cuando el huevo materno fue puesto. Yo desde ahí tenía dudas, no sabía si habría sido primero mi mamá o yo. Pero ahí estaba yo en el huevito. ¡No, hombre! Estaba bien calientito. ¡Ay! Recibía todo el amor y todo el cariño. Aunque la verdad, de pronto me pasaban cosas extrañas. Porque antes de ser popo, ¡no! Antes de ser Pepe, disculpe. ¡Arriba la autoestima! ¡Arriba la autoestima! ¡Arriba la autoestima! Antes de ser Pepe, yo era Clara y Emma. Sufrí un trastorno bipolar que no sabía de dónde venía. Pero me dije, Pepe, cálmate. O sea, tú puedes ser tantas cosas, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Ya hemos hablado de los orígenes, de un pasado de prosapia que traza una línea directa, por increíble que parezca, entre Francia, Alemania, España, el teatro de revista mexicana y cualquier carpa humilde de barrio, sea en la capital, sea en provincia. El pasado nos enorgullece, nos nutre. Uno solo es lo que es, dice el cantante, y anda siempre con lo puesto. Pero, ¿a dónde vamos? Nada, pues que sigamos divirtiendo a la gente, que nos sigamos divirtiendo juntos. Y que, pues ojalá de veras que este espíritu subversivo no se acabe nunca. O sea, no tiene por qué acabarse, pero a lo mejor uno llega a un lugar cómodo en un momento en el que dice, pues como que ya, ¿no? Ya tengo mi casita, mi coche. Que no creo que se logre haciendo cabaret del todo, pero nos dice, bueno, pues ya no critico nada. Pues lo que diría del cabaret es que, va a seguir existiendo, o sea, no hay forma de por qué acabe. Siempre vemos gente que vemos el mundo de una manera irónica y que hay cosas que nos duelen y uno dice, las tengo que expresar, ¿no? O sea, yo como soy muy visceral y, por ejemplo, cuando algo fuerte me pasa, más bien pongo música y me pongo a bailar para desfogarme, ¿no? Que es como así utilizo el cabaret. Lo que le diré al cabaret es eso, pues que no deje de explotar y de reventar, así como se dice en México, de vamos un reventón, ¿no? Que es el reventón, es vamos por favor a sacar toda la atención que tenemos,
Y de una manera mucho más encauzada yendo al cabaret, ¿no? Que yendo al fútbol y acabándote golpeando, ¿no? Creo que ahorita el cabaret está despertando. Está dando de qué hablar. La gente está volteando a verlo. Está viendo las propuestas que hay. Porque de repente sí hay gente que está acostumbrada a este teatro clásico y a ir y pagar un boleto, que esa también es otra, ¿no? En el cabaret no existe una cuarta pared. En el cabaret sí puedes jugar con el público. En el cabaret el público es un elemento esencial para que el cabaret exista. ¿Sí? Hay una retroalimentación. En el cabaret no hay errores. Lo que se podría decir en el teatro, el mayor error, para nosotros es el mayor acierto. Porque para nosotros va a ser un material del que nos podemos agarrar y empezar a jugar con el mismo público, midiendo, claro, esa distancia, ¿no? Pero el público es un elemento más del espectáculo. Y el público lo siente y aparte lo aborda, ¿no? Se sube en el tren y dice, órale, va. Realmente nunca les presté atención, pero ahora ellas ponen sus... Que tu mala leche me iba a tirar, no pudo, mi amor. La mala leche la tuviste tú comprándote esa blusa. Atente a tus consecuencias. ¿De dónde es? ¿De Sara? De Sara Pastrosa, digo. Creo que cada vez ha sido mejor las condiciones laborales y entonces pues por eso ahora podemos decir, contratamos un asistente porque ya tenemos dinero para pagar un asistente, ¿no? Al principio no solo yo producía de pongo mi lana, sino además me voy al centro, consigo las cosas, lo coso a mano, luego Isabel ya me ayudaba, cada quien traía las cosas de su casa. Y poco a poco no solo hemos dejado de pagar, es decir, juntamos lana, entonces ya no sentimos que la pagamos a nivel personal, sino a nivel grupal por una lana que le decimos de producción y tenemos una cuenta de producción. Y entonces lo que entra nos pagamos como un sueldo que consideramos justo y guardamos un monto de producción. Y cada vez ese sueldo justo ha ido siendo mejor. Entonces aspiramos a que en el futuro ese sueldo pueda ser algo estable, porque a veces no es estable, ¿no? A veces estamos a taquilla cuando estamos a taquilla ganamos igual y no se recupera producción y si ya te lo gastaste, pues cuando podamos vender una función. Cuando vendemos una función, entonces todos nos pagamos mejor y además guardamos fondo de producción. El caso es que tratamos de estar como tranquilos y contentos porque si nosotros no podemos ganar de esto, sería muy difícil dedicarle todo el tiempo que le dedicamos, ¿sabes? Porque entonces estaríamos vendiendo hot dogs y no dedicándonos al proceso artístico, como muchísimas veces nos pasa. Este último proceso, revolución, todos hemos estado así, porque las instituciones públicas tardan meses y meses y meses en pagar. Los últimos pagos nos han tardado 6 meses, 5 meses, 7 meses, y entonces este último proceso ha sido súper difícil de construirlo porque todos estábamos buscando de dónde vivir. De pronto llegan los pagos juntos, te liberas por un rato y entonces tienes tiempo de dedicarle otra vez al proceso creativo. Lo que aspiramos es que estos ingresos sean estables para que entonces de manera más constante podamos construir y depurar los espectáculos y entonces lograr también mejores resultados que redundan en mejores ingresos. Un asunto para la polémica es determinar si se necesita o no los subsidios de quienes se critican. Los y las radicales dicen que no, y en parte tienen razón. Los presupuestos pueden mediatizar,
contribuir a bajar el tono de la crítica. Mejor irse por la libre y no depender de nadie ni de nada. Y yo, sí comparo, luego maestro, tengo que sí comparó porque yo sí comparé. Con su permiso. Caray, mire, espéreme, no, permítame. No. Usted ya comparó ayer. Ayer, no. No raje. La verdad es que yo usaba otro vestuario, pero no quise repetir. Muy bien cortado. Pero hay voces que afirman que los presupuestos nacen de los impuestos que se cobran al pueblo y que no vendría mal una ayuda oficial. El espectáculo de cabaret es un producto cultural digno. ¿Qué mejor que utilizar el dinero de la gente para realizar espectáculos críticos? Y en parte tienen razón también. Mejor que se haga con dinero de todos este tipo de espectáculos y no otros. No me acostumbraré. No quiero estar encerrada. No quiero que se me pongan las carnes como ustedes. No quiero perder mi blancura debajo de estas habitaciones. Mañana iré a la calle con mi vestido verde y me echaré a correr. No quiero ser libre. There's definitely major funding cuts for the arts going on, especially under the various Bush administrations. They had no real interest in kind of cultural programming. Yo creo que hace falta por ahí, en parte del vicio académico, un coloquio entre nosotros de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos que nos arrope el Estado, de veras queremos eso, creemos o que debemos exigirle a los estados, a los gobiernos, que se tomen la molestia de incluirnos en sus presupuestos de cultura, tendríamos que cuestionárnoslo y preguntárnoslo, porque si bien esto nació como un movimiento independentista, ¿no? Tal vez deba mantenerse así, pero también, ¿no?, el asunto es que pues no siempre hay la infraestructura ni los lugares adecuados para hacer el cabaret, y es una necesidad también que forma parte de la necesidad del consumo, de la diversión que cualquier ciudad en vías de desarrollo de primer mundo se merece, en una ciudad tan grande como esta. No, hay que buscar la manera de que no pierdas dinero. Ganar dinero no sé, no, nunca he ganado dinero todavía. Todavía no he ganado dinero. Pero perder dinero ya, yo creo que raya en lo indigno, ¿no? Llega el momento en que está bien trabajar, dar todo, pero te quita autoridad política. Si tú estás, digo yo, en mi situación, hay gente que pone su dinero, invierte y eso es su negocio y está muy bien. Ganar dinero es bastante difícil y es un proceso que conlleva mucha gente. Hay que tener una red de gente, hay que tener un público que te siga, hay que dar un ser consistente con el producto, un trabajo de calidad que siga creciendo y que la gente siga, que sea suficientemente regular para que la gente te siga pidiendo y que se cree un diálogo real con el público. Y bueno, ahí hay dinero envuelto, pero no se gana dinero. Yo no quiero perder dinero y es difícil, pero yo creo que vamos en buen camino. Desde niña dije que no y tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, pero no voy a ser parte del rebaño. No, a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. ¿Hacia dónde va el cabaret? ¿Cuánto ha evolucionado? ¿Cuáles son las nuevas tendencias en los espectáculos? ¡Ay, mija! ¿Pues en qué país vives? ¿Qué no sabes que aquí todos estamos silenciados? ¡Ay, no, perdón! Disculpa. No, todos somos licenciados. Y en el cabaret tengo ahora sí que todas las hebras en
los hilos de las marionetas en mis manos y yo decido cómo, decido con quién, decido a qué horas, decido hacer una sola, si trabajar 6, 8 meses para hacer 2 funciones, no me importa, no me importa. O si es una temporada de 100 representaciones, tampoco es lo vital para mí, sino el hecho de hacer el cabaret, de no quedarme callado, de sacar a flote ese humor, esa capacidad de ver, porque en muchos casos hemos sido muy visionarios los cabareteros. Nos adelantamos a hechos políticos y sociales que después nos quedamos muy sorprendidos de esa posibilidad que tenemos de ver a medianos plazos el desarrollo de las cosas, cómo se van a dar, ¿no? La bellísima Asunción, porque era preciosa la chica, hagan cuenta. Se escapó de la legión al llegar el carnaval y vestida de bebé una noche al baile fue, decidida a divertirse y a gozar. A pesar de los tropiezos, de las penurias y de las angustias que conlleva a veces montar un show, ninguno de nuestros artistas y creadores son pesimistas respecto al futuro. No, no me estés mascando papas ni chicles ni nada, ¿eh? Estás como vaquita aquí rumiando. Yo te estoy diciendo la Biblia y tú papando moscas, ¿no? El cabaret sobrevivirá porque hay talento, amor al género, imaginación y creatividad. Cuando yo fui tu mancuerna, nunca me abriste las puertas. Ah, sí, y también mucha materia prima de dónde cortar. Mientras no alcancemos el estado ideal, mientras sigamos deambulando en este valle de lágrimas, aguantando lo que tenemos que aguantar, mientras los prejuicios persistan, habrá tela de dónde cortar. Seguirán las ganas de decir cosas, de escribir y cantar sobre ellas. Eso asegura el futuro de este género. ¡Bárbaros todos! ¿Eh? ¿No viste cómo me dejó mi hermano Witsi? Todo porque quise matar a mi mamacita. Ni aguanta nada del... Ay, a ver, déjame hacerme para acá. Ay, 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 ay. Traigo todo el cuerpo cortado. Ay, 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 me va a dar un gripón loco. Salud. Gracias. Y será profundamente disfrutable, tanto para quienes lo hacen como para quienes lo contemplan con un buen trago y en compañía de los amigos. Usted, ¿hace cuánto que no se sienta a ver un buen show? No solo es cuestión de dinero, se lo aseguramos. En estas tierras, para entrar en comunicación con nuestros dioses, tenemos los honguitos, el peyote,